En Tlacotalpan, foros de acceso a la información, datos personales y anticorrupción. Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del INAI, pidió a la ciudadanía hacer valer su derecho a la información y a mantener, así lo dijo, vigilados a los gobernantes. El Teatro Nezahualcóyotl de Tlacotalpan fue sede de los foros de acceso a la información, datos personales y anticorrupción. En el evento estuvo presente el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI, y la doctora María Solange Maqueo, presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En su participación, el doctor Francisco destacó la importancia del derecho que tenemos los ciudadanos al acceso de la información. Métanse al punto, exijan saber lo que les importa cerca de sí. Les puedo asegurar que todos ustedes tienen cerca. Háganlo, ejerciten el derecho, vigilen a su gobernante, verifiquen qué hace, qué no hace. Yo quiero animarlos a todos a que enderecemos un ejercicio cívico, a que nos sintamos todos los días más ciudadanos, porque solamente haciendo cosas de ciudadanos se siente uno ciudadano. Por otra parte, la doctora María Solange Maqueo, comisionada del INAI, habló sobre la ley de datos personales y cómo nosotros podemos proteger nuestra información. Es una ley que adopta los más altos estándares normativos y me atrevería a decir que incorpora algunas de las novedades que incluso ya contempla el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Si eres servidor público, tienes que ser sumamente cauteloso en qué información das y qué información niegas. Porque si no, pues puede ser un sujeto de responsabilidad. Al finalizar el evento, el alcalde de Tlacotalpan entregó un reconocimiento por la valiosa participación de este evento al doctor Francisco Javier Acuña. En la cámara, Otoniel Frías, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa. Después de los foros en Tlacotalpan, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, señaló que este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció al INAI un fallo que tuvieron para pedir a la Fiscalía General de la República que abriera la información de San Fernando, Tamaulipas. Es para conocer de los crímenes contra migrantes. No se tardó unos años la Corte, pero hoy dijo la Corte hace unas horas que el INAI reconoce que el derecho de acceso a la información, que no se puede reservar la información sobre crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de los desaparecidos, aquellos inmigrantes centroamericanos que fueron ejecutados, fueron asesinados y luego fueron sus cuerpos ocultos, escondidos en San Fernando, Tamaulipas, pues bueno, una vez que eso se conoció y se supo, hubo solicitudes a la PGR para que informara y el INAI exigió a la PGR de entonces, a la entonces PGR, que abriera que ofreciera una versión pública de una serie de expedientes relacionados con las matanzas y el ocultamiento de cuerpos en San Fernando, y ahora pues estamos viendo. Entonces, que pongo este ejemplo para decir cómo todos los días se confirma la utilidad del derecho a la información.